Amigos, bienvenidos a una nueva edición de Al Cierre, nuestro programa de análisis informativo acá en CB24, el canal de Centroamérica, 24 horas conectado con la información. En esta oportunidad, en esta cobertura y en el trabajo especial que también hemos desarrollado con Nicaragua y la situación que se está viviendo en ese país, hoy recibimos en nuestros estudios a Naomi Urbina, mejor conocida como la comandante Masha. Bienvenida, Naomi. Mucho gusto, gracias. O te tengo que decir bienvenida, comandante. No, Naomi. Bueno, Naomi, cuéntanos de cómo surge esa situación, cómo surge el motivo principal, ¿no? Tú tienes que huir por haber recibido amenazas en tu país y ahora estás en Costa Rica. Sí, bueno, ya que la gente que me conoce sabe que comencé a ir a las marchas. Todo normal, en ese momento no pasaba nada, no había un riesgo de que te capturaran por ir a marcha. Después los tranques, los paros, y la cosa se fue poniendo más seria. Entonces a raíz de eso, mi perfil fue creciendo en contra del gobierno. ¿Nunca te imaginaste que iba a ser una perseguida política prácticamente? No, jamás. Y tampoco jamás me imaginé que me acusaran de tantas cosas. De eso vamos a hablar más adelante, pero quiero que, por ejemplo, toda Centroamérica se entere un poco de quién es Naomi Urbina, una estudiante. Sí, no, yo trabajaba con mi papá, él tiene una finca y yo trabajaba con él. ¿Y cómo llegaste a esas manifestaciones? Sí, me di cuenta por las redes sociales que primero se levantaron los ancianos a protestar. Por un derecho, sí, por un derecho que sí. Sí se lo tienen que dar, sí se lo merecen, y los golpearon y yo me imaginé, una de esas señoras puede ser mi abuelita, y cómo yo me voy a poder quedarme tranquila con eso. Y salimos, hicimos un grupito de amigas y salimos a las marchas, y me acuerdo que en la primera marcha me golpeó un señor que trabaja para el gobierno, trabajaba en la alcaldía. Y bueno, nos trataron súper mal, nos agarraron a pedradas, a botellas. Y salimos. Eso fue el 18 de abril. Sí, esa fue mi primera marcha. Del 2018, la primera marcha. Esa fue mi primera marcha con mis amigas. Después, a la segunda, se fueron uniendo más jóvenes y seguimos saliendo. Igual me atacaron, hay videos de eso. Y así, en todas las marchas, en una me rajaron la cabeza, un policía. Y bueno, igual con eso ya no, dije yo, pues esto es una nada para lo que les han hecho a los pobres muchachos. ¿Comenzaste yendo con tus amigas? Sí. Y luego eso se convirtió también en prácticamente tu modo de vida actual, una lucha por Nicaragua, una lucha por el país, una lucha por tus hermanos nicaragüenses. Claro, sí, mis amigas, bueno, sus mamás no estuvieron de acuerdo, ellas les daban miedo, entonces... Se fueron separando. Sí, y al final yo me miré que quedé sola. ¿Y ahora qué te dicen tus amigas? Sí, no tengo comunicación con ellas. Difícil, ¿no? Sí. Bueno, y se separaron y quedé sola, después hice nuevos amigos... Solo hombres, porque son muchos varones que van ahí, y hice amistad con ellos. Y ahí tenía el apoyo de todos ellos. ¿Y cómo te empezaron a llamar comandanta Masha? No, me decían Masha. Ese Masha me lo puso un muchacho que le dicen Pascón, Estico. Yo, ¿pero por qué me decís Masha? Yo hasta me molestaba, y ella me explicó que a las rubias y a las chelas les dicen Masha. Ajá. Entonces ya me explicó. Después un amigo me regaló una camiseta y puso comandante Masha, y de ahí surge el comandante Masha. Pero yo cuando digo comandante o comandanta, me imagino que es una persona que dirige a un grupo. ¿Así es la comandante Masha? Bueno, yo no me creo líder. Sí, pero sí tenía mi grupito de ahí, de amiguito. ¿Y ese grupo qué hacía o qué hace? Ah, bueno, parte de ellos no sé. Nada, nos organizábamos y... ¿Participaban en las marchas, claro, en las actividades? Claro, ¿en las tomas y en los barricadas, en las barricadas, ajá. Sí, creo que no había un grupo para liderar en una marcha, porque no, pues... Iban y ahí veían como... Sí, nos juntábamos con otras personas, ya la cuestión se fue poniendo seria para lo de la barricada. Sí, tenías que buscar un grupo con quien quedarte, amanecías ahí, hay veces gente que no iba a sus casas durante 3 días. Entonces sí, yo me uní a un pequeño grupo y ahí estábamos enfrente de la barricada. Yo no le veo como así como que peligrosidad a la comandanta Masha.
A la comandante. ¿Es peligrosa? No. ¿Para nada? No. ¿Y entonces por qué te persiguen ahora? Sí, por no pensar igual que el gobierno. Por no estar de acuerdo con lo que están haciendo. Por no ser cómplice, por eso. Ya. También yo venía tu historia. Conocí que estás pasando por una enfermedad que es delicada, una enfermedad que es grave. ¿Qué tienes? Sí, es cáncer linfático. A mí me lo detectaron para el diciembre. Bueno, primero me hicieron una biopsia de aguja fina. Entonces salió que una prueba no contundente, creo que fue. Entonces necesitaban operarme. Me operaron en el mismo diciembre y me sacaron un tumor. Y ahí le hicieron la biopsia y salió neoplasia maligna. Uh-huh. Y después de ahí iban a hacer otros exámenes para ver si me operaban o si necesitaba quimioterapia. ¿Y eso está detallado en Nicaragua? Sí, es más, destruyeron mi... ¿Informe médico? Sí. Entonces se ha podido rescatar poco, muy poco. Entonces en esa biopsia salió de que la neoplasia, el cáncer linfático, Hodgkin, sí creo que es. Y ¿linfoma o Hodgkin? ¿No? Sí. Entonces ya fui al médico y me dijeron que necesitaba 12 quimioterapias, una sesión de 12 quimioterapias. ¿Cuántas te han hecho? Me han hecho... Bueno, me hacen falta 4. Sí. Pero ahora sí. Hay un factor determinante. Sí. ¿Qué le pasa? Bueno, me la tengo que detener. Tuve que detener el proceso de las quimioterapias por mi embarazo. ¿Estás embarazada? Sí. ¿Y cuántas semanas? 10 semanitas, sí. Bueno, te felicito, ¿no? Y además veo esa esperanza y ese valor de una mujer que está defendiendo su país y que ahora tiene un motivo más. Para defender lo que es una vida en tu vientre. Vamos a una pausa, Naomi. Sí. Pero al regreso volvemos con más de este análisis de hoy con una invitada especial. Tenemos a la comandante Masha acá con nosotros, que tuvo que huir a otro país por amenazas en Nicaragua. Ya volvemos con más de Al Cierre. CB24 es el medio ideal para dar exposición a su marca, porque además estamos presentes en las principales plataformas digitales y de redes sociales, lo que nos permite estar en conexión con millones de personas de manera simultánea. Estamos presentes en los principales sistemas de cable de la región: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, mediante el sistema de televisión por demanda Roku. Con 15 millones de usuarios, hemos logrado presencia en Estados Unidos, México, Australia. Amigos, hoy tenemos en nuestro estudio acá al cierre en Centroamérica a la líder opositora Naomi Urbina, mejor conocida como la comandante Masha, que recientemente confesó que se encuentra embarazada y tras saber que la Fiscalía de Nicaragua ha emitido una orden de captura en su contra, huyó a Costa Rica por la seguridad de su bebé. Está embarazada, tiene 10 semanas, nos contaba. Vamos a ver qué fue lo que dijo cuando estaba en ese proceso para salir de su país y llegar a una nueva frontera, buscando unas condiciones mejores para vivir. Ya mis riesgos sobrellevaron todo el límite, me pusieron una orden de captura. No sé con qué objetivo me quieren tener presa. Ya no hay casa de seguridad, me alejaron de mis compañeros. Y creo que se están cerrando cada vez más las oportunidades de salir del país. Creo que si no salgo ahorita, ya no voy a salir y sí me pueden agarrar y me pueden encarcelar injustamente. Entonces, tristemente voy a tener que salir del país. Pues les cuento un poquito, ahora estoy embarazada y no quiero que mi bebé corra peligro. Naomi, ¿por qué crees vos que el gobierno se ensañe tanto con vos? No sé qué
tipo de amenaza soy para ellos. Pues soy una chava de 21 años que lo único que ha hecho es salir a gritar y a pedir justicia, como mucho, no sé qué tanto miedo, porque yo lo veo como miedo, me tienen. No sé por qué tanta la cuestión contra mí. Pero bueno, yo les quiero decir a ellos y espero que si lo lleguen a ver, que mi lucha yo no la voy a dejar. El hecho de que yo salga del país no es el hecho de que yo lo voy a dejar o que me quede callada por tantas injusticias que han pasado y siguen pasando, que esto no sigue normal, esto no está normal. Bueno, esa chavala de 21 años hoy está con nosotros acá en el estudio, Naomi Urbina, tuvo que huir de Nicaragua hacia Costa Rica. ¿Cuáles fueron esos motivos? ¿No? Había muchas, tú le explicabas allí en ese primer video que grabaste, que difundimos y que, bueno, difundieron también los medios a nivel internacional. Todo el mundo conoce el caso tuyo y el caso de muchos estudiantes, de políticos que han tenido que salir de Nicaragua por la ola de represión. Sí. Bueno, el darme cuenta que estaba embarazada... ¿Fue un motivo? Creo que fue el único motivo. Porque, o sea, que si no hubiese salido embarazada, yo no, Naomi salgo, se queda, no sale. No, porque no, yo lo miraba como un acto de cobardía, porque yo pensaba que el irme iba a dejar la lucha, pues ahora sé que no es así. Pero sí, fue el único motivo que me hizo salir de mi país. ¿Y cuáles son los delitos que están imputando? Porque conozco, por ejemplo, a Medardo Mairena, al señor Mena, que son líderes campesinos y los acusan de terrorismo, a otros presos políticos. También hay registros recientes de unas personas que han sido secuestradas y que son llevadas por las fuerzas policiales o parapoliciales y después no aparecen. Sí, son negadas. Sí. Pero hay registros, hay videos de esas detenciones. Sí, claro, hay un montón de evidencia, pero pues... El gobierno sigue diciendo que no, que eso no está pasando. A mí me acusan de terrorismo, secuestro, tortura, asesinato. Y lo peor es que la muchacha esta que dicen que asesiné está viva. Hay videos que se rescataron y que los subieron, que sale diciendo la muchacha a la fecha y sale bien, y sale diciendo que está bien. Entonces... No sé qué pasa. ¿Y a quién torturaste entonces? A ella misma. Pero eso es lo que dicen. Sí, eso es lo que dicen, pero pues aunque hayan videos, yo sé que a ella no se va a hacer nada. Con más pruebas que yo tenga, igual yo sé que me van a agarrar y... O sea que tú, aunque sepas que no hay razones para inculparte, que no hay evidencias, que no hay pruebas para culparte por estos hechos, ¿tú crees que cuando llegues a Nicaragua van a hacerte pagar por esos crímenes? Sí, claro, es que así han agarrado a muchos. Agarraron a tres de mis amigos que estaban conmigo y los inculparon, y hay algo que nos vincularon, nos asociaron, que es con la misma muerte de esa muchacha, y los están culpando a ellos también. ¿Una muerte que no existe? Una muerte que no existe, ella está viva y los tienen, y ya llevan días, puchica, yo creo que ya llevan por el mes, de que los capturaron. Y las audiencias las van posponiendo y se va haciendo más largo el tiempo, no le están haciendo llegar medicina. Su mamá está muy mal, la esposa de uno de ellos está muy mal. Uh-huh. Y de ellos no se sabe nada. Y es terrible, y no son los únicos, hay muchos así. Hay unos que los han agarrado y los están negando. La familia va a preguntar a las cárceles y dicen que no están. Y... pasar por eso me imagino que es muy duro. Yo he visto recientemente y también hemos difundido en nuestros noticieros cómo el gobierno dice que, por ejemplo, son falsos los datos que está manejando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del número de muertos, de heridos, de desaparecidos. También han dicho que son grupúsculos los que están tratando de sacar del poder a Daniel Ortega. ¿Cuál es la realidad que tú ves frente a esto que dice el gobierno, que es prácticamente completamente falso, y qué es lo que se ve y se difunde en los medios internacionales? Sí, bueno, me molesta mucho lo que está pasando con el gobierno. Es que hay todo tipo de pruebas, hay videos, y lo que uno vive, lo que uno puede contar, cómo mentir con eso. Yo, de armas, a mí me pregunta, pues la gente ahí,
malintencionada comienza a preguntar, pero ¿cómo ella va a saber de esa arma? Pues uno sabe de esas armas porque las está viendo y te están atacando con ella y te están intentando matar con esa arma. Uh-huh. Entonces, las AK, las PKM, la AK, yo tenía entendido que un policía tenía permiso de andar una pistola, una 38. Uh-huh. Y pues ellos no llegaron con eso, ellos llegaron con armas largas. Sí, de alto calibre. Y escuchar esa el lanzagranada y cómo desbarataba las barricadas, la tierra temblaba y el cuerpo te tiembla, es increíble. Una cosa que yo en mi vida pensé vivir y escuchar. Y uno pide explicación al ejército y no la dan, y no la dan. Y es increíble que ellos mismos se están creyendo sus propias mentiras de que no está pasando eso, de que son policías voluntarios. Entonces, ¿qué policías son? ¿De dónde están sacando esa arma? Uh-huh. Si no será del gobierno, no será del ejército. Tan solo siguen negando que están llegando a invadir nuestro país. Entonces, es increíble y yo lo miro de una manera estúpida de poner ese tipo de mentiras. Uh-huh. ¿Qué clase de presidente tenemos para que venga y crea que nosotros vamos a pensar eso? ¿Y qué clase de personas que lo siguen en realidad? ¿Qué clase de humanismo que tienen el venir y decir que está bien que vengan y maten a personas cuando no saben lo doloroso que es perder a un ser querido? Claro. Naomi, vamos a hacer una breve pausa, pero al regreso quiero conversar contigo sobre qué pasa ahora. Ya está fuera del país, qué pasa con los ideales, esa lucha que tiene Naomi, ¿se extingue o va a seguir? Eso me lo contesta en la próxima parte. Vamos a hacer una breve pausa, pero al regreso volvemos con más Al Cierre. CB24 es el medio ideal para dar exposición a su marca, porque además estamos presentes en las principales plataformas digitales y de redes sociales, lo que nos permite estar en conexión con millones de personas de manera simultánea. Estamos presentes en los principales sistemas de cable de la región: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, mediante el sistema de televisión por demanda Roku. Con 15 millones de usuarios, hemos logrado presencia en Estados Unidos, México, Australia. Amigos, sí, continuamos acá al cierre en esta edición especial conversando con Naomi Urbina, mejor conocida como la comandante Macha. Ya nos explicó por qué, bueno, le pusieron ese nombre. Tus amigos ahora, ¿cómo te dicen? ¿Naomi o Macha? Macha. Te dicen Macha. Sí. Y aquí también en Costa Rica te están diciendo Macha. Así. ¿No hay peligro de que te encuentre el gobierno o no sé si han enviado emisarios del gobierno a Costa Rica a buscarte? Acá, sí. Incluso, no sé si es verdad, me dijeron de que habían puesto un papel en el Parque de la Merced de que se ofrece recompensa por ella y una foto mía. Yo no miré, yo no sé, pero pues me cuentan. Sí, porque, bueno, también tenemos conocimiento de otros colegas periodistas que también le han puesto precio a su cabeza. Sí. Y hablando de eso, haciendo referencia al Parque de la Merced, se presentó una situación, bueno, lo que se ha considerado como una marcha xenófoba el pasado sábado reciente acá en Costa Rica, en donde, bueno, un grupo estaba rechazando la llegada de nicaragüenses, que son muchos los que están llegando. ¿Cómo ves tú, cuál es la percepción que tienes de esa situación que, como te digo, no es una generalidad del pueblo costarricense? Sí, bueno, ese grupito te llega a afectar moralmente como persona. A mí me atacaron también por las redes y pusieron líder de Nicaragua, viene a invadir nuestro país, quiere venir a tener a su bebé acá para que me den nacionalidad, pero no es así. Yo acá yo no me voy a quedar, yo acá estoy de paso y solo estoy, voy a estar un tiempo para ayudar a mis amigos, para ayudar a mis compañeros, a los muchachos de allá. Creo que lo que hicieron no está correcto.
El venir y gritarle a una persona, fuera Nica, fuera Nica, se lo está gritando a todos, no solo los que están ahí, y no saben el dolor que uno siente, porque ellos no se imaginan lo que nosotros hemos pasado allá. Sí es cierto de que nicaragüenses han venido a hacer daño a este país, pero no todos somos iguales. Y algunos que se han venido son mandados hasta por el gobierno. Hacer lo mismo, hacer disturbio, a venir y querer dañar el país, eso sí yo lo entiendo, pero no nos pueden tratar y no nos pueden juzgar a todos por igual. Es muy feo porque llegaron y querían atacar, querían golpear a los muchachos. Y yo sé que un nicaragüense no se va a dejar. Y ellos lo van a ver peor. Pero no me parece. Pero gracias a Dios no pasó a más. Y ya la situación está controlada. También el gobierno de Costa Rica ha respondido un poco y ha anunciado que a pesar de esos enfrentamientos, esos encuentros, también se van a acercar un poco a resolver y atender la situación de los nicaragüenses que verdaderamente sí están llegando en condiciones de riesgo, como tu caso, como el caso de otros estudiantes, de otras personalidades que han llegado acá buscando un espacio, ¿no? para poder rehacer su vida. Y hay gente que se la han llevado, la han ido a entregar a la frontera, vienen y al inicio comenzaron con decirte vamos a dar trabajo. Uno viene aquí tan desesperado porque aquí es caro, aquí la vida es cara y desesperado de trabajar y les venían y les endulzaban el oído, te vamos a dar trabajo. Los montaban y se los llevaban a la frontera y uno dice, pero qué tonto, ¿cómo se lo van a llevar? No, pues, vienen esas personas y están bien trabajadas, son sicarios, asesinos, y se los llegaban a entregar. ¿Y esas personas quiénes son? Trabajadores del gobierno, pagados por el gobierno, sicarios. Allá le dice Daniel Ortega, policía voluntario. Y sí, y vienen personas pagadas y a hacer disturbios. Naomi, quedaba por preguntarte, la comandante Macha viene, sale de su país y cuando huye de Nicaragua se acaban sus sueños, sus ideales, su lucha. No, vengo con más ganas de luchar y sé que ya no voy a poder estar detrás de una barricada porque pues creo que ahorita no es el momento. Pero sí, puedo ayudar de otras maneras. Yo dije de que quiero ser la voz de todas esas personas que no tienen la oportunidad. Contar casos, seguir contando todo lo que nosotros hemos pasado y seguimos pasando y sigue pasando en mi país. Sí, sigo con esas ganas de luchar y lo voy a hacer. No sé que no se va a acabar el trabajo. No. Ahora hay que echarle más ganas. Más ganas, claro que sí. ¿Qué le dices tú mirando en esa cámara como si fuera Daniel Ortega? ¿Qué le dice Naomi Urbina, qué le dice la comandante Macha al presidente de su país en estos momentos? Sí, bueno, señor Mire la Ortega, cámara, mire la cámara como si fuera el presidente. Esta voz no la va a callar. Creo que ni muerta me pudo haber callado porque la gente se iba a levantar más. Pienso regresar a mi país y pienso regresar pronto. Y desde que ya no siga matando a esa gente, que se toque el corazón. Y a Rosario Murillo, que se acuerde que a ella se le murió un hijo y cómo le dolió, y que se acuerde de todas esas madres a las que ella le ha matado a todos sus hijitos. Naomi, y el mensaje también para tus compañeros estudiantes que siguen en la lucha, porque hay muchos que están allí todavía atrincherados, que están escondidos, que no tienen la oportunidad de salir del país. Sí, son héroes también. Son grandes personas. Quiero que sepan que yo me acuerdo de cada uno de ellos, de todas y las personas que me ayudaron. Que sepan que mi lucha no termina aquí, que yo no me vine porque, sí, salí embarazada y solo voy a pensar en eso. No, yo estoy pensando en otras personas también, en ellos. Mi lucha sigue y va a seguir por ellos. Y de la manera en que yo pueda ayudar, yo lo voy a hacer. ¿Qué le pides a la comunidad internacional? Que sigan apoyando, agradecerles por su apoyo y que nos sigan ayudando, que ha sido incondicional su ayuda. Naomi, la situación con los medios de comunicación en Nicaragua. Ay, no, eso está trágico. Bueno, el gobierno tiene muchos canales y es increíble cómo evitan la verdadera noticia y a los que la sacan corren un peligro. Creo que aún más que yo,
y siguen allá y son grandes personas y wow, el valor que tienen de seguir ahí, salir a las calles arriesgándose, lo han golpeado, pero una gran admiración. Bueno, de verdad, Naomi, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, por arriesgarte también a venir a conversar sobre estos temas con nosotros. Te felicito por la valentía de esa lucha que llevas con tu embarazo y con tu enfermedad, que también hay que atender. Muchas gracias por venir. No, gracias por tu tiempo. No, no, gracias a ti también por conversar con nosotros y bueno, por a todos ustedes también, recordándole a todo el pueblo nicaragüense que acá estamos. Este es C24, el canal de Centroamérica. Estamos 24 horas conectados con la información, pero bien pendientes también de lo que pasa en Nicaragua. Y testimonios como este vamos a estar buscando para llevárselos a ustedes también, para que estén bien pendientes de la situación fuera de las fronteras y también de lo que pasa en Nicaragua. Muchas gracias a ustedes por compartir estos 30 minutos con nosotros en esta edición de Al Cierre. Nos vemos en una próxima oportunidad.